pensaba que iba a estar solas aquí. Y las paseantes que son de menos. Algo me picó ahí al final, tío. Algo me picó. Picador, algo tenemos ahí. Nos venía siguiendo al paseante. No sé lo que es, pero es bueno, ¿eh? Vamos a meternos en el agua. Si no, no lo saco. Creo que es un pejerrey. Creo que es un pejerrey grande. Oh, oh. Una piedra ahí. Creo que es un peje. A ver. Creo que es esto. Sí. Sí, señor. Un buen peje que tenemos ahí. Buah. Sí, señor. Sorpresita de la mañana, señores. Un pejerrey, unos 3 kilitos, 2 kilitos y medio. Ahí tenemos, qué hermosura. Qué hermosura, señores. Ya me había dado un toque anteriormente, ahí he sentido algo yo ahí. Y aquí lo tenemos, este pejerrey. Hacía tiempo ya que no sacaba un buen pejerrey. Y aquí lo tenemos. Oh, vaya sorpresita que nos hemos llevado esta mañana. Sí, señor. A ver si no me rompe el señuelo. Vamos a dar un poquito de línea, así. Está muy bien enganchado. Al pase, que le goma ahí. Oh, 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 estate quieto, majo. Estate quieto, chico. Fuerza tiene, está hecho. Bueno, pescañeros, pues nada. Capturita. Bueno, capturita no, capturón. Mañanero.
¡Buah! ¡Sorpresón! Vamos a ver el lío que me ha hecho aquí. Ya digo, yo había notado un toque anterior, la última recogida anterior. Había notado una especie de toque ahí. Eso. Vaya la que me ha liado. He visto el señuelo. No tardaré menos cortando. Y volviendo acá. Ha roto hasta un triple. Porque este ya me ha roto los triples, este pejerrey cabrón. We'll be right back.
otro pejerrey ahí, a ver si no pierde tensión. Mira cómo salta. Qué pasada, señores, qué pasada, qué pasada. El segundo de la mañana. Oh. Bueno, 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 bueno. Qué mañanita, señores. Qué mañanita de pejerrey. Oh. Otro igual que aquel. Con el paseante. Telefis. A ver si lo suelto rápido. Porque estos jalones te rompen el paseante. Voy a buscar la pinza. La tengo ahí. Para poder controlarlo, si no. Yo. Vaya mañanita, señores. Vamos a quitar. Ábreme la boquita un poquito. Pero no me muerdas, claro. Ahí está, señores. Ahí está. El segundo de la mañana. A ver si está aquí, te lo puedo soltar. Sin que me haga otro lío. En el señuelo. Ahí está. Bueno, pescañeros, pues ahí tenemos, segunda capturita de la mañana. Otro bonito pejerrey, del mismo tamaño, cercano a los 3 kilos, ahí podéis ver. Parece que hoy la mañana se está dando bien. Vale, vamos al lío, vamos a seguir. Bueno, yo también estoy flipando, la verdad. Había decidido venir por aquí porque saliendo con el kayak estos días atrás, siempre hemos visto ahí como, no sé, como actividad en esa zona. Y digo, vamos a probar, pero joder, no me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba dos piezas como esas. Pero bueno, por algo me llaman el rey del pejerrey. ¡Otro! Bueno, bueno, esto ya es una locura. No, esto creo que no es un pejerrey. Creo que es una bae o algo así. A ver. Oh, señores. Madre mía, madre mía. Qué pedazo de mero. Buah. Qué mañanita, señores. Qué mañanita de pesca. ¿Cómo les gusta estos paseantes? Sin hacerle daño. Creo que es abay, no es mero, es abay. Y lo que digo siempre de cómo se enroscan en el momento de la picada, estos cabrones pegan un giro ahí
y le das la vuelta a las poteras por todos lados. Bueno, pescañeros, pues nada, vamos a enseñarlo ya a la cámara también. Fijaros, qué bonito abay que vamos a soltar con mucho cariño, poquito a poco. ¡Hala! Ahí se va. Bueno, bueno. Por un momento me llevé el susto. Digo, a ver si va a ser el tercer pejerrey de la mañana. A riesgo de perderlo, porque allí se puede perder los gis. Ya digo, buscando un poquito más de lance, le he metido un gis. A ver si llegamos un poquito más afuera, tiramos con las sierras también y hacemos ya el triplete bueno con las sierras. Bueno, el triplete no. Ahí está, ahí está, ahí está, señores. ¡Guau! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado, macho! ¿Se ha soltado o ha partido? Yo no sé. Me ha partido, macho, se ha soltado el nudo, se ha llevado el jeep. ¡Buah! Increíble, señores. Hola, pescañero, pues ya lo dice el refrán, que llena peces que se moja el culo. Fijaros cómo estoy, nos hemos metido la bola ahí de frente en la rompiente, rompiendo, y hemos entrado a habéis visto, con las capturas y tal. Me he puesto bonito, estoy helado, pero bueno, esto es lo que tiene, pescañero, que hay que amanecer, hay que madrugar, hay que sobre todo también probar cosas diferentes. Hoy hemos venido hasta la playa de piedra, no puedo pescar, pero bueno, un par de pesquillas ahí más lejos tampoco hoy, y ya veo cómo salgo. En un momento hemos tenido ahí un par de capturas buenas, otra que nos ha roto, un par de abades. Ha sido una mañana bastante entretenida. Así que nada, pescañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Como digo siempre, compartir, esos likes por ahí abajo, a la mano arriba, y nos vemos en el próximo vídeo.